Amigos, bienvenidos, bienvenidos. Estamos aquí en Miami TV nuevamente y también Miami TV Live. Estamos en el Perú Fest 2015 USA, así que bienvenidos a todos. Ya son alrededor de las 5 y media de la tarde. Esto ha empezado como a las 12 del mediodía. Ahora está la gente con la musiquita, habían caballos afuera, hicieron un desfile. Todo muy bien organizado, la verdad, excelente. Muchos sponsors este año, o sea, de que felicidades Perú Fest. Bueno, vamos a dar una vuelta, a hablar más que nada con los chefs, porque la idea, ¿no?, de tener un festival gastronómico es hablar con los chefs, ver la comida de Perú y, por supuesto, promover la cultura de Perú. No vamos a estar hablando con los stands que están vendiendo más que nada publicidad. Así que bienvenidos y espero de que disfruten Perú Fest 2015. Hi guys, welcome right now in Perú Fest, here in the Miami Expo. And, you know, a lot of sponsors this year, so happy for them. You know, they had horses outside earlier, now they have a band going on. There's food everywhere. We're gonna talk to them in a little bit. Actually, we're gonna start with the stand over here because they're serving food and there's a lot of chefs and that's the idea of everything. ¿Cómo estamos? ¿Cómo está bien? Ahí. ¿Tu nombre? Richard Flores. Estamos con Marea Ceviche y más. Claro, desde Perú. Bueno, vinieron desde Perú. ¿Qué tal el viaje? ¿Todo bien? Todo bien. Contento de estar acá en esta ciudad por primera vez y feliz que la gastronomía peruana esté saliendo adelante acá en este país. De que tenés un lugar muy clave, porque la mayoría de los chefs están por allá atrás. ¿Qué hiciste para ganarte ese lugar, No, creo que era que... Debe ser muy bueno. No, me ubicaron acá y no sé, el año pasado yo gané al mejor ceviche en Perú. Tienes derecho entonces de estar acá al frente de todos, porque estoy viendo de que tiene mucha, un poquito de competencia alrededor, pero bueno, ¿tienes ceviche entonces? ¿Eso es un estilo de ceviche? Sí, es un estilo de ceviche, es un ceviche de trucha. Okay, ¿por eso está rosado o...? Es un ceviche de carne roja. Ese no lo habíamos visto antes. Muy bien. Bueno, ¿y qué es eso que tienes atrás? Un refresco de quinoa. Refresco de quinoa. ¿Lo trajeron ya hecho o lo prepararon aquí? No, lo trajimos quinoa de allá y preparamos el refresco acá. ¿Y te dejaron entrar y todo en el aeropuerto? Con autorizaciones de allá del gobierno y todo eso, para ser posibles. Saludos a Miami TV. Saludos a Miami Beach y gracias a ustedes por estar acá. Muchas gracias, que disfrutes. Bye bye. So that was a red kind of ceviche, and then I already ate, so we're good. And then you have a quinoa, you know. ¿Cómo están? Muy bien. ¿Estás promocionando Carnival o es...? No, tenemos las cholitejas, estamos okay. Allá con Melanie. ¿Las cholitejas? ¿Qué serían? Ven para aquí. Vamos a las cholitejas, entonces. ¿Vamos a las cholitejas? No. Yo digo, me vas a aplicar. Las cholitejas es una combinación de chocolate, licor y tejas. Las tejas ¿qué sería son, la teja? Tejas son un chocolate, una, ¿cómo te puede decir? Un postre peruano, original del sur de Perú. Ahí y acá tenemos, no lo encontramos entonces. Estamos ahí con... ¿Vieron de Perú? No, nosotros ¿no? vivimos acá. Viven acá. Estamos atendiendo el mercado americano. Ya están americanizados entonces directamente. So he wants me to try his dessert, which apparently is very, very Peruvian. Bueno, entonces vamos a hablar con Melanie. Muchas gracias. Melanie, explícale lo de la choliteja. ¿Cómo estamos? Muy bien, gracias, fabuloso. Qué lindo, me estaba diciendo, le digo, bueno, ¿vinieron de Perú o viven acá? Dice que viven acá, o sea que ya están americanizados. Totalmente, totalmente. Ay, pero a buena hora porque por lo menos tenés el background de la cultura peruana, ¿no? Absolutamente, eso ni hay que dejarlo. Limeña mazamorrera de nacimiento. ¿De qué parte de Perú? De Lima. Sí, muy bien. A ver, explícame, sí, porque me está... Tejas son tejas que están hechas con licor, chocolate y tejas. Tienen almendras, tienen castañas, tienen maní. Estaba explicando un poquito de las tejas que provienen de Perú, que solamente se consiguen ahí. De Ica, la mayoría, pero estas, como yo soy limeña, estas vienen de Lima. ¿Y qué son? ¿Tipo son tipo galletita o...? No, es chocolate, está con... La teja en sí. La teja en sí es solamente el chocolate como base. Encima tiene el manjar blanco. El manjar blanco puede estar solamente puro o puedes mezclarlo con maca o con kiwicha o con... ¿Qué es eso? Quinoa. Perdió peruano, son productos peruanos que son buenos para la salud. Oh, we're going to change it a little bit. So they're from Lima, Peru, but they live here now and they're explaining to me a little bit about what this is. Apparently you can only get this, the teja, you can only get it. ¿Cómo se dice teja en inglés? It's a teja, it's a name, you can't change it. It's a name, right? You can't change the name. That's... She's speaking in English. You're doing a great job. Oh, thank you. Okay, and don't tell me, ¿eso es dulce de leche? That's the dulce de leche. That is ¿de leche peruano? Yeah, it's all Peru. Quiero probar. ¿Tienes una cucharita? Tienes acá un pedazo de galleta, la puedes untar. Porque yo soy de Uruguay y decimos que en Uruguay hacen el mejor dulce de leche. Ok, tienes que probarlo. Okay, me no. pongo al reto. Me pongo al reto. ¿Te puedo dar un buen ejemplo? Claro que sí.
Okay, so this is dulce de leche. I love this. It's the best thing. But I'm from Uruguay. And you know what? We always say that we have the best dulce de leche. So I'm gonna see how the Peruvian one is. Let's see. We put it to the try. Muy diferente. Absolutamente. Muy diferente. Es otra cosa. Pero me gusta. Tiene hasta como un sabor medio chocolatado, podría ser. Yes, tiene como un sabor de mentas, de almendras, con la canela. Qué lástima la galleta. Me gustaría quedarme con el sabor a dulce de leche nada más, pero hey, te digo de que me gusta porque es diferente. Voy a probar una teja para que sepa. No, no quiero que abras el paquete, no te preocupes. No, es que quisiera que pruebes para que lo puedas. Pero... Bueno, vale. Claro. Vamos a engordar aquí entonces. Hay que venir comido acá, ¿eh? Después terminamos con unos kilitos de más. Esta es de pecanas. ¿Pecanas sería? Es como la... ¿Cómo te podría...? No, pecans, ¿no? Pecan nuts. Okay, so pecan nuts. Okay, so that was actually very different than the one from Uruguay. The Uruguay one is very, very soft. This one has a little bit of a texture of chocolate, actually. I'm like, we have to come here already, you know, with our belly full. If not, you know, sooner or later you're eating all this. Oh my God, it's huge. ¡Es enorme! You can cut it, I can bring you a knife and... Sí, la mía, un pedacito nada más. Y luego puedes dar a probar a más gente, ¿no? I'm like, only give me a little piece, and then you could also share it maybe with, you know, some other people that maybe just want to try it. Ahora, ¿trajeron eso? ¿Eso lo hacen aquí o lo traen desde Perú? No, los insumos son traídos del Perú. La producción, the production is actually here. So the ingredients are brought from Peru and everything. ¿Y qué tal? ¿Cómo es la importación? ¿Les dan mucho trabajo o está todo bien? It's very hard, but we're getting there. That importing the things here is very difficult. It's very difficult sometimes, but there we are. That's what it is. A ver, tenemos entonces la almendra en la mitad. We have the pecan, we have dulce de leche, sería. Y el chocolate. Chocolate. Sería como un bombón, ¿no? Like a bombón. It's a Peruvian bombón. And it's got a liquor, and that one is got actually pisco, Peruvian pisco with it. I love pisco, so it can't be bad. I don't know, with chocolate though, I'm a little bit, okay. All right, we'll see. Yeah. I want to smell it first. It's chocolate, it just smells like chocolate. I was hoping to smell the pisco, but it's not. Digo, quizás iba a oler al pisco, pero no, a ver. Qué fresco. Muy fresco. Fresquísimo, totalmente. It's all natural, it's organic. No preservatives, nothing. It's no sugar added. I'm so glad that you are enjoying it. Vamos a darle a Enrique para que pruebe a ver qué opina. Toma. No. Dice, te dejo para que invites a otra persona que venga por aquí. Muchas gracias. Bueno, la primera vez que he probado un bombón con el pecan, te digo. Se suele hacer mucho con maní, pero no con pecan. No con pecan. Te gusta suavecito. Fabuloso, muchísimas gracias. Bueno, ¿y el nombre de su compañía? Texas. Muy bien. Es chocolate, licor y Texas. Chocolate, licor y Texas. Excelente. www.cholitejas.com. He's good. He's a good marketing person. Determined. Okay. Thank you guys. I'm muchas gracias. Great. Enjoy. Adiós. Gracias. Voy a presentar la lúcuma. La lúcuma. Tenemos otro producto encima. No, muy bien. Ella, Liliana, prepara este pay de lúcuma. Bueno, cuéntame un poquito, ¿cómo estás? Bien. ¿Qué sería la lúcuma? La lúcuma es un fruto peruano. Okay. Es como así verde y dentro es de este color. Qué lástima, ¿no tendrías que tener algún sample? Sí, pero es muy difícil, no nos dejan pasar, la lúcuma no se da acá. Si no, tienen miedo que la plantes, ¿no? Después aquí. Sí, la tenemos que traer ya congelada, okay. ¿No? Y se hacen helados, se hacen shake. Y yo hago pay. Y veo que tienes quinoa también. Quinoa is great, you know, we love quinoa, so that's good. Bueno, sí. Para pies hay de todo. Bueno, vamos a probar también. Qué lástima que empezamos por los dulces, porque más atrás tenemos los salados. Voy a tener la boca con diferentes sabores. My mouth is going to be exploding of all kind of flavors, because in the back we actually have the salty, so that's going to be kind of a challenge, you know, coming back. A ver. All right, so we're going to try, this is a fruit also that you can only get in Peru. And she was saying actually that unable to bring it in, they can only bring it in frozen because of course we all know that it's very delicate. If you bring a seed into the United States, you have to patent it. They think that you're going to plant it and bring a new product to the market. So it can only come frozen. Qué rara. En buena manera, no mala, Claro, es que cuando uno nunca ha probado una fruta, es como un sabor completamente nuevo. Es exquisita. Sí, es muy rica.
es originaria de Perú, no se da en otros lados. Sí, es un sabor muy rico. Y además, haces muy buena mezcla con el tema de los pecans también, o sea, está ahí presente. Canas y leches, muy rico, muy saludable. Orgánico también, ¿no? Todo orgánico. Everything that comes from Peru. Es como homemade. ¿Tú vives en Perú? No, vivo acá, en Broward. Disfrutes la Florida entonces. Gracias. Bueno, un placer, muchas gracias. Me como un pedacito más porque estaba exquisito. This was really good actually, so I'm gonna try it here. Y voy a tener que estar dejando los platitos, si no me voy a llenar. Muchas gracias, adiós. Thank you. That was good, that was very soft. Definitely a different taste that we're used to, when I guess when this fruit is different that you've never tasted before, you kind of like, it's like, oh, all of a sudden this is a new experience, by the way. So, ¿cómo estamos? Hola, bien. ¿Tu nombre? Luis Cabero. Luis Cabero, bueno, y a ver, ¿qué están promoviendo? ¿Vienen de Perú o vienen aquí? Venimos de Perú, nosotros promovemos el algodón peruano, nuestra tienda se llama... ¿Algodón peruano? Exacto, es 100% Pima peruano, nuestra tienda es VIP Vintage Perú. Ok. Oh, gracias. Tenemos un almacén acá en Estados Unidos, en Virginia, que para los que compran en Estados Unidos se lo distribuimos dentro de los Estados Unidos sin ningún costo. Ahora, ¿y cómo les va con el tema de China? ¿Es un poquito difícil o ahí van? Claro, es un poco difícil, pero el algodón peruano... Nada que ver, ese es el de mejor calidad que puede haber en el mundo. Entonces, la competencia siempre hay, pero... En realidad no se le puede bajar el precio, no va. Exacto, exacto. Bueno, saludos a Miami TV, gracias. Muchos saludos. Gracias. All right, so they bring the cotton from Peru, and I'm saying, so how was the competition, you know, with China and everything, manufacturing the shirts there? And he's like, well, actually, our quality is nothing like you're going to see. So it's 100% Peruvian cotton, and of course, they're the only ones that imported here. So you have everybody doing, you know, handcrafts and everything. Most of these things actually come from Peru, believe it or not, so that's pretty cool. I love that they still give people the time of day, you know, to say, hey, you know what, your work is also valued here. And start here. ¿Cómo estamos? Chao, bella. ¿Cómo está? Bien. A ver, ¿qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué estás? ¿Estás vendiendo algo? Sí, te llevamos al Machu Picchu. Viene. Ahora, viene. Vamos a Machu Picchu, entonces. Sí, la paramos al Machu Picchu. Todos los años que venimos acá y estamos filmando para los que hacen los viajes, dicen, lo vamos a llevar a Machu Picchu. Y ahí nos quedamos de brazos cruzados. Todavía no hemos ido a Perú. No. Te pongo en una foto, en 3 segundos te llevo. Viene. Vienen 3 segundos. All right, so, bueno, a la vuelta, Dale, así, después de tomar las entrevistas. No te escapes. Okay. Pretty cool. So you go there, they have wherever it is that you want to be. If you want to be in Machu Picchu, if you want to be in any part of Peru, and that's actually pretty neat. You could fool anybody. Put it in Instagram, and in 1 second, you've been to Peru. Yes, just like that. Magic, technology. Muchas gracias, lindo verte. All right, I want to come over here, because I know... Allá... Okay, ahorita voy. A ver, vamos por aquí. Es que yo sé que la gente no quiere quedarse afuera, pero bueno, son muchos stands. ¿Cómo estás? Gracias. Bueno, estoy bien, gracias. ¿Cómo es su nombre? John Carlos. Esto es fabuloso. ¿De qué material está hecho? Es cuero peruano, 100% cuero peruano. This is like the real deal right here. Cuero peruano y cuero de... De cocodrilo. ¿De? Cocodrilo. ¿Cocodrilo? Ok, ya me dio cosita, ¿no? Aunque, ¿sabes qué? Preferiría el cuero de cocodrilo al cuero de vaca, porque el cocodrilo, pues, son malos. Ay. Te comen. Ay. No hay piedad para los cocodrilos. Que nada, nosotros traemos son los productos ayacuchanos de la Sierra del Perú, que okay. Son, por ejemplo, necesaires. Bien delicado. Ajá, delicado. Tú no haces esto, ¿no? No, lo hacemos. Mi familia es artesano. Ah, bueno, iba a decir, ¿dónde están las mujeres que hacen la artesanía? Claro, ahí está todo bordado a mano. That's beautiful. So this is also handmade. Poca cosa que se encuentra en Miami, ¿no? Bueno, en Estados Unidos las cosas hechas a mano, ¿no? Y con la cultura realmente peruana. ¿Viajaron o viven aquí? No, yo vengo de Perú. Solo ¿Vienes por de Perú? Feria. Bueno, ¿y te gusta la feria? ¿Te da buenas oportunidades? Claro, sí me da buenas oportunidades. ¿Vas a volver o...? Voy a volver si hay una buena nueva convocatoria, si nos invitan nuevamente, claro que voy a volver. Bueno, ¿y te gustaría dejarles algún mensaje? ¿Algo que te gustaría cambiar o que esté todo bien o que te inviten nuevamente? No lo sé. No, que inviten a todos los demás artesanos que están en el Perú, que yo sé que quieren venir porque es turnan, una ¿no? Claro, que es una gran oportunidad para poder crecer y tener una buena relación con Estados Unidos y Perú. Bueno,
Muchas gracias. Excelente todo, Me quedo con eso porque, claro, llama mucho la atención. Bueno, que tengas lindo día. Gracias. All right, so that's pretty cool. That's crocodile skin. That is also made by hand, you know, in the Collins, I guess you would say, of Peru, which is pretty neat. Not too many things handmade here in the U.S., let's be honest. I mean, when it comes to, like, the Latin culture, you know, so it, where, okay, she's taking me somewhere. I'm not really sure where. So, a ver. Ay, me salté. Bueno, a ver. Las carteras. ¿Hechas a mano? Las carteras especiales. Súper bellas. Unas carteras que ella misma hace a mano y las hace en Perú. Las ha traído acá para la exportación. Son súper, súper lindas. Ay, no le queremos dañar la venta, así que. No, no van a comprar nada, ¿no? No, pero compren. I'm like, go ahead and buy. I don't want to take away, you know, your sale. So these are all handmade. I actually didn't even see this. Yo soy de largo, disculpa, ni siquiera miré a... ¿Cómo está su nombre? Arleti, mi nombre es Arleti. Arleti, peruana. Peruana. ¿Ese nombre es peruano? Sí. Creo que es una fusión de algo. La primera Arleti que conozco. Pero muy lindo, me gusta. Sí, hay Arlet, ¿verdad? Hay Arlet, pero bueno. Suena más como francés. Bueno, muy linda. A ver, cuéntame un poquito. Me dice de que todo esto lo haces a mano. Ya, te cuento que sí, es una empresa que, donde yo misma hago los diseños, hago la producción, tengo el taller y son carteras, mira, con bordados peruanos, todos a mano, todos hechos a mano. Son bordados también de la región del Cusco, del departamento del Cusco. Cuero, ¿no? Son cuero, hay cuero ecológico, hay materiales reciclados también, o sea que hay de cuero todo. Ecológico sería reciclado. Claro, residuos, sí. Que ahora todos estamos con la onda, tú sabes, toda la onda verde, que tenemos que aprovechar todo, o sea que, ¿no? Hay que ayudar al medio ambiente. Sí, hay que ayudar al medio ambiente. Bueno, ¿cuál es tu favorita? A ver. A ver, ¿cuál, ¿cuál es? A ver. Eso está diferente, sí. A mí me gustan los colores claritos. Esa está muy bonita. A ver, vamos a verla por dentro. So let's see it inside. This is like a clutch. This is actually a pretty big clutch. I'm not a clutch user, but this is pretty neat. And this is leather, so again, 100% good quality. A lot of them also are recycled leather, so that's pretty cool. Eco leather, that's not bad. We're all kind of like in that stage. Vamos a poner todo como estaba, así queda bien bonito. And this is all handmade, which is also pretty neat. Bueno, a ver, ¿y los precios varían? Varían de acuerdo al diseño, al material, a los telares también, que influyen bastante, porque hay telares que son de oveja o de alpaca, de baby alpaca, ¿no? Sí. Como tienes, digamos, cuero de verdad, cuero reciclado y todo, o sea, tienes que tener también un precio, o sea, que la gente lo haga valorar, ¿no? Sí. Ahora, yo los invito de todas maneras a que visiten mi página web, que es la www.manta.pe, donde pueden encontrar más modelos y también comprar online. O sea que estamos modernizados ya entonces. Ah, obvio. ¿Estás claro. aquí o en Perú? Mira, acá puedes hacer citas, puedes visitarnos por medio de citas. Siempre tengo un stock acá y en Lima tengo el taller y estoy yo y gusto de recibir. ¿Así venís? Sí. So they're here, they're in Peru, and it's like they're also ordering online. So if you guys like it, you know, 100% good quality, everything handmade, which again, not manufactured by a machine, which is really cool. Bueno, me encanta, yo digo, porque las cosas por lo menos siguen haciéndose a mano y no que las máquinas estén apoderándose del mundo. No son únicos, no hay dos que es igual, o sea, que se repitan porque no son en serie, ¿no? Bueno, te felicito, muchas gracias. No, gracias a ti por la invitación. So there's only one of each, you know, everything's unique. So not bad. Oh, we have cumbia. That is from everywhere. I'm still trying to get this chocolate out of my teeth, so excuse me. Yo sigo intentando sacarme el chocolate de la... Ya lo entrevisté. Sigo intentando... Ah. Para usted un regalo, un recuerdo de Perú. ¿Cómo sabías que el azul es mi color favorito? No sé. Intuición. Bueno. Aquí voy a poner, ¿saben qué? Cuando viajamos y cuando vayamos a Perú, voy a llevar mi maquillaje aquí adentro. Ahí está, ese es para eso, justamente para eso. Muchas gracias, qué lindo regalo, gracias. Gracias, gracias a ustedes. I love it, I just got a gift, yay! All right, guys, let's continue. We have a couple more handmade products over here, over there, and we have the food, so we're gonna go to the food. A ver, ¿dónde colgamos esto? Ya no hay dónde, ya pobre Enrique no tiene dónde colgar más cosas, así que vamos a empezar con el ceviche. ¿Cómo estamos? Hola, hola. Ya con la tecnología nos olvidamos de todo, ¿no? ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Qué tal? ¿Tu nombre? Alfredo Luyo, del Muelle 46. A ver, ¿de qué parte de Perú vienes? De Lima. Lima. Muchos de Lima, ¿no? La mayoría. Bastante de Lima, sí. Ahí donde se vende bastante ceviche, la verdad que sí. Ahora, yo quiero saber, ¿por qué te están robando la gente?
Hay una cola aquí y aquí no hay nadie. ¿Qué pasa? ¿Qué tienen ellos que tú no tienes? La leche tigre ya está hecha. En vez que se les quede, tienen que regalar a la gente. Y está bien, es una buena opción. Porque no, no se te daña, no lo vas a tirar. Botar, la prefiero regalar. Y está bien. Y la leche de tigre a todo el mundo le gusta. Y si es gratis, más todavía. Todo lo que es gratis sabe bien, ¿no? De hecho, el ceviche no le puedes tampoco sacar, o sea, la calidad. Ahora, estás aquí hace varias horas, ¿no? Ya. Estoy acá más o menos de la 1:30. Pero sí, hemos vendido bastante. ¿Todo fresco? ¿Va todo bien? Todo bien. Ahora, y me han dicho, por ejemplo, la gente entonces viene, paga la entrada y por cada plato más o menos unos $10. ¿$10? Okay. Un buen ceviche al momento, al instante, fresco. ¿Fresco? Y rápido. Bien agradable. Espero que lo pruebes. Ahorita te voy a preparar uno para ti. Bueno, dale, acabo de comer un postre, así que yo no sé cómo va a ir esa mezcla. Sí, sí. Ahora, tenés varias competencias con la gente que hace ceviche, ¿eh? Porque tenemos un ceviche por allá, otro ceviche por allá. Están por todos lados. ¿Por qué? Véndete, a ver, ¿por qué tu ceviche es el mejor? ¿Por qué? Porque lo preparo con amor y a su punto. Y esa es la verdad. O sea, todo a su punto. Mira, todo lo que se hace con el corazón sale más rico. Totalmente que sí. Si no hay amor, no hay nada. Si no hay pasión, no existe nada. ¿Pero tienes restaurante allí en Lima? Claro que sí. Estamos en Surco, entre la cuadra 2 y 13, la avenida Primavera, Pucalá, en el segundo nivel. Mucha gente va por allá y yo gustoso estar acá en este festival, FEX, Miami. Un honor, primera vez por acá, pero sí, buena respuesta de la gente, sí. Cariñosa, donde tú vayas. Bueno, están rodeados de peruanos, bueno, de latinos más que nada. Bueno, que sí, y la princesa que cariñoso. Eres tú, qué cosa, totalmente. Bueno, te felicito y a ver, yo creo que después de tomar algo les va a dar hambre, así que no te preocupes que... No te preocupes, todo bien, más bien yo quiero que pruebes para que tú veas la realidad, lo que es. Vale. Ahora, doy la vuelta, te dejo el ratito para que lo prepares o... ¿Dónde está el ratito? A ver, all right, so I'm like, why is everybody making a line here and there's nobody here? And he's saying they're actually giving away leche de tigre because once you make it, it goes bad if you don't sell it up to a certain hour or two. So they're giving it away and they're like, everything that's free, people love. So that's why. Sonrisas. Bueno, ahora nos vemos. Muchas gracias. All right, guys. So I gotta come back here and try the ceviche as well. I'm gonna actually cut the line, not to eat anything, but just cut the line. ¿Están esperando leche de tigre? Sí. ¿Ya la probaste? No. ¿No sabes ni lo que vas a tomar? Yo no sé, sí, lo que estén regalando ahí. O sea, lo que regalen, que te lo den, no importa. Sí. Puede ser picante, puede estar viejo, puede ser de ayer, lo vas a comer igual. Sí, como estoy un poquito tomado, no me importa lo que me... Cualquier cosa que sea comida le viene bien. Bueno, no te preocupes que está todo muy fresco. Sí. Disfruta. Bueno, ¿y ustedes saben qué van a comer? Lo que están regalando ahorita. Yeah. Van a regalar. Bueno, continuamos en el próximo. All right, guys. No quiero tampoco cortar la línea, así que dejemos pasar a Enrique para que por lo menos... A ver, de ese lado. ¡Hola! All right, guys. I don't want to, you know, go to the one that's already packed to have my people there and be kind of like an... All right, we're going over here. ¡Hola, hola! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, linda? ¿Tu nombre? María Jesús de Gamero, con el restaurante Mama Berta. Con el restaurante Mama Berta. ¿Mama Berta serías tú? Mama Berta es mi madre. ¿Tu madre? Pero mi madre ya está en el cielo. Gracias. Bueno, y sigue la leyenda, yo veo. Hemos rendido honor a su nombre poniéndole Mama Berta al restaurante. ¡Qué lindo! Ahora, veo que tienes una medalla. A ver, ¿qué ganaste? Aquí mira qué me hicieron. Personaje distinguido del año 2011. Ay, muy bien, Impacto Nacional, ¿eso fue en Perú? Así es. Qué hermoso. Bueno, a ver, contame, ¿cuál era la receta favorita de tu mamá? Mira, los frijoles, indiscutiblemente. Los frijoles, el riquísimo seco que vemos acá. ¿Qué es eso? Seco de res. Ok. ¿Ya? ¿Y la salsa con qué está hecha? La salsa está hecha en base a cebolla, ají, chicha. Orgánico, o sea, todo hecho bien en casa, caserito, como le gusta a la gente, ¿no? Así es, así. Y también tenemos acá la sopa seca, que es un plato que no lo saben comer, pero viene del norte chico, del sur. ¿Eso qué tiene, como porotos? No, estos son unos fideos hechos a base de un buen aderezo, con ají colorado. Y así nomás se come, el fideito con la salsa y listo. No, con su pedazo de pollo. Yeah, so this will go with chicken. This is actually very famous because of the condiment that it has in. This is only like Peruvian. This also has Peruvian, of course, condiments, a lot of onions. That's what the sauce is based on. And this was actually her mother's restaurant. So she's kind of like keeping the legend going. And she's also from Peru. That's so cute.
Bueno, ¿y eso qué es? Que me intriga muchísimo. Son los porotos frijoles que le llamamos. No garbanzo, no, 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 no. No, frijoles canarios. Okay. Y están hechos con... Peruanos también. Peruanos, con chancho, con tocino. Peruvian beans, ok. En Perú tienen mucha gastronomía, ya veo, ¿no? Mucha variedad, es muy versátil en cuanto a platos y a productos. Tenemos todo lo... allá. Y esto fue carapulcra, que ya por supuesto ya hemos terminado. Creo que fue el más popular entre la gente, ¿no? Mucho. Y acá, tenemos el ají de gallina, que es una masa de pan con ají y leche, nueces y queso parmesano. Pollo, y luego ponemos la gallina desastichada, previamente sancochada. ¿Qué te gusta probar? Bueno, te digo de que creo que no sé, a ver si alguien va a querer comer. Mira, tienes un ayudante. Sí, mi sobrinita está apoyando acá. Bueno, te felicito, espero de que venga mucha gente. Ahora que terminemos, vengo y pruebo algo, ¿vale? Espero, te espero. Saludo a Perú, saludo a todos aquí. Saludos a todos. Y viva, que viva el festival. Perú, USA. Perfecto, sos un encanto, muchas gracias, qué linda. Igualmente. She's so cute, okay. So everything made, you know, pretty much like from what her mom taught her, and it's pretty much just something that's going from generation to generation. Hello. Hi, how estás? Muy bien. ¿Cómo estás? Ya comí todo lo que tenía. ¿Comiste para... todo? Todo. Uno de cada uno. Delicioso, todo, todo. ¿Qué te gustó más? A mí me gustó la carne con... ese de allá, que no sé el nombre. Sí, no llegué a escuchar ese porque la música estaba un poco alta, pero bueno. La carne está deliciosa. ¿Sí? Uh-huh. ¿Tú eres de Miami? Yo soy de Brasil. ¿Soy de Brasil? ¿Vivís en Miami? Vivo en Miami. Ahora, los restaurantes peruanos que has visitado, ¿es lo mismo que comer acá o no, no? Es mejor. Es como si estuvieras en la cocina de tu casa. En Perú, como si estuviera allá en Perú comiendo, de verdad, muy, muy rico. Bueno, qué lindo, que disfrutes el día, gracias. Muchas gracias. So she's from Brazil and she said it's so different to eat here than eating at a Peruvian restaurant here because, you know, everything, it's kind of like you went to Peru and tried something all of a sudden because, of course, they're coming from Peru, so they're doing things exactly how they make it in Peru. So I don't know if they're hanging out. Digo, no quiero molestar, si ya terminaron, me voy. A ver, es que vendieron todo ya, se quedaron sin nada. ¿Cómo estás? Feliz, feliz, no sabes, ha sido todo un éxito esta feria para mí. Ya es la tercera vez que vengo y siempre mis ventas son masivas. Qué bien. Veo que te quedó casi nada. Solamente me queda... Me acuerdo de vos, creo. Tú dijiste que hacías el mejor tamal, ¿no? Del Perú. Del Perú, sí, claro, pero estabas más allá a la derecha, te había puesto. Sí, ¿no? Sí, sí, claro. ¿Seguís haciendo el mejor tamal de Perú? Sí, obvio, obvio. Recordame tu nombre, a ver, Magali Silva, chef. Así es. Perú va, sigue todo bien, todo perfecto. Sigue todo bien, perfecto. Ya tenemos 20 tipos de tamales. El último que se ha creado es el tamal de Pachamanca. El tamal de... ¿Qué sería la Pachamanca? Es una comida peruana que se hace bajo la tierra. O sea, se entierra con piedras calientes y la carne se cocina, que es una delicia. Este... ¿Quieres algo que solamente tenés la apariencia allá, acá no? Solamente es un plato hecho en Perú. I remember her from the last Peruvian festival. She is the best tamale maker in the whole Peru. And they actually have different types of tamales now, different like 10 types. And one of them is actually made underground, which is really intriguing to me because I've never seen that. So apparently the meat is cooked underground. Ahora, ¿cómo lo hacen? O sea, ¿tienen que hacer un agujero o meten algo debajo de la tierra? Hacen un agujero en la tierra. On the ground. Se calientan las piedras y se cubre todo el agujero con piedras. They warm up the stones all around it and it kind of like starts warming up. O sea que se hace como al vapor sería. Al vapor se cubre con pancas de choclo, hojas de plátano y ahí se pone todo tipo de carnes que puedas imaginarte. Yo te invito a Perú para que puedas probar una buena pachamanca. Claro que si vas a Perú, yo no creo que regreses a Miami porque un peruano te va a secuestrar allá. Es como cuando uno viaja a España también. La comida de España es tan rica que no querés volver acá además. Así es, te quedas enamorada de la comida peruana. Yo creo que sí. Bueno, pero me encantó eso. Hay que ahora, acá no lo hacen, ¿no? No, aquí no, porque en Miami... ¿Alguna tierra o...? No hay piedras en Miami. Es que todo edificio. Edificio y cemento, dicen. Y también si haces un hueco aparece la policía y me mete presa. That's so true. She's like, if you actually have the... Ay, ¿cómo me gustó ese comentario? Porque vos sabes que hay una cosa que los latinos siempre decimos, ¿por qué acá está todo prohibido? Exacto. Entiendo. Tú vas a Latinoamérica y si no estás haciendo nada malo, pues no importa, vive. Yo vive libre. Yo creo que es porque estamos muy acostumbrados a que nos
prohíban todos para portarnos bien. Porque cuando nos dan mucha libertad a veces nos extralimitamos. Sí. Bueno, pero ustedes están bien, la cultura de ustedes, fenómeno. Sí, sí, sí. También no se escucha ninguna barbaridad que venga del Perú, o sea, está el país muy bien. El país está con mucho equilibrio ahorita, ya estamos en pos de una campaña presidencial. Y ya todos los peruanos preparándonos para esa gran misión. Todo termina en los valores de familia que le dan a sus hijos, ya está. Así es, así debe ser, yo creo. Muchísimas gracias, sos un amor, gracias. Gracias, chica. All right, guys, so that's pretty cool. She's saying that, you know, they go ahead and they put really, really hot rocks around, you know, in the ground, and they kind of like add any kind of meat that they want, but they also cover it on the top with different tamale plants or different types of plants, pretty much, or leaves, I would say. So the idea is, you know, she says, go to Peru, you'll see it face to face, and how this is done, there's nothing like it. And I'm like, so is that done here? And she's like, no. If you didn't hear, the police would come like that. So you're not really allowed to do anything here if it has to do with being outside. I'm like, oh, oops, yeah, you're right, actually. I'm glad that somebody finally said that. I mean, pero falta la muchacha. La muchacha vestida al estilo brasilero. ¿Tú no te acuerdas? El año sí, claro que sí. ¿Cómo estás? Y el año de 2012, 2013, 14 y 15 con Miami TV. Desde Perú nosotros, el Mero Loco y de Bechería Rosita. Gracias, porque siempre está con nosotros. Pero el Mero Loco tampoco, estás muy tranquilo hoy. No, ahora que es que ya... Es una locura, creo que ahora sos el Mero nada más. Estamos cansados, que hemos trabajado desde la... Anoche nos hemos quedado picando cebolla, picando pescado y hoy día hemos llegado temprano. Y ya solamente nos queda ahí unos 8 platos y ya nos vamos. Ya terminan, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo te va? Acá ya acabando ya el festival de este año... Ya estamos participando 3 años acá con Perú Fest. Bueno, y siempre con la compañía del Mero Loco, Rosita Restaurant y Sabor Peruano de Miami. Ya, como usted comprenderá, hemos terminado, hemos batido récord. Hoy ha sido un golazo aquí. Y bueno, los espero en Miami, el Sabor Peruano. Soy el Sabor Peruano de Miami. Es muy buena para la publicidad, te digo. Qué lindo. Es publicidad. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Aquí representando el ceviche peruano, acompañado por el Mero Loco, acompañado a Rosita de... Barrio Salto, sí, es mi esposa. Yo soy de Sabor Peruano. Gracias. ¿Están tantos chefs en la misma cocina? Estamos unidos, mira, Mero Loco, Doris, Rosita, que es su esposa, y Pepe. La unión hace la fuerza, ¿no? Claro, y la verdad que hemos tenido buen equipo. Un buen equipo hemos tenido este año. Ahora, ¿qué pasa cuando no venden esto al fin del día? ¿Lo van a regalar? ¿Se lo van a llevar? ¿Qué onda? Ya tenemos que regalarlo. Claro. A diferencia de los latinos, si fuera un evento americano no regalan nada, lo tienen que tirar, porque Estados Unidos lamentablemente es así que qué bueno, por lo menos mantienen eso latino. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás, preciosa? Muy bien, ¿y tú? También bien, acá haciéndola con el rico ceviche y la leche tigre. Bueno, ¿y cómo van en grupo? ¿Se llevan bien? Sí. Por supuesto, somos un solo equipo. Ajá. Ah, o sea, ok, los que quedan aquí apoyan a los locales en Miami. Sabor Peruano, mi esposa, yo y Barrio Salto, Rosita y Mero Loco. Es difícil mantener a tanta gente contenta, te digo, así que los felicito. Porque cuando hay más de un dueño es como que... ¡ah! Bueno, saluden a Miami TV, muchas gracias. Bye, bye. Miami TV, al Perú y al mundo, Miami TV. Está que la rompe, los esperamos. Está bien. Oye, sonríe, no me gusta verte no sonriendo. Te falta la mujer al lado, ¿eh? ¿Dónde? ¿Qué pasó? All right, guys. So, 2016. Lo voy a poner en mi nevera. La sacas y te dale. Bueno, muchas gracias. Siempre acordándolo. Siempre es un placer. Gracias, porque Miami TV siempre está con todos los peruanos. Hay que apoyar la gastronomía, y más si viene de los países latinos, donde se mantiene todo orgánico, se mantiene en base a la familia, así que muy bien, muchas gracias. Vamos a tomar una foto. Pero solo si sonreís, si no, no. No, sí, claro. I'm like, I remember him. And he was the last event that we came here. He was with this beautiful woman with like this Brazilian outfit on. And I'm like, you gotta smile more, what's going on? So they all kind of got together. It's a lot of them in a restaurant. I'm like, you have to make everybody happy that way, right? All right, picture time. So they're always here. This is like their fourth year being here. And they said that the sales are amazing. Now that's something that really caught my attention. I'm like, what are you gonna do in the end when actually nobody else is buying anything? Are you gonna throw this out? And they said, dale que me friso. Ay, mira que no muerdo.
beso. No, es que ya todos los años me conocen. Dicen, ya te di un beso, ya te abracé, ya no quiero. Bueno, amigos, tengo que seguir. A ver, acá, con. Ay, me encanta tu energía. He has such great energy, you know. It's just. 3-4 años ya. Gracias. Ahora vuelvo yo y tomo la foto con mi teléfono, dale, dale. Muchas gracias. A ver, espera, me falta probar esto. ¿Esto qué es? Leche de tigre. Leche de tigre a base de pescado licuado. Ah, digo, le metieron un pescado ahí adentro, creo. Sí, limón. I have a piece of fish in there, so. Limón y ají. Hay pescado licuado, pruébalo, prueba. No se prueba, de este sabor no se prueba. It's really good, but it's strong. I want to make that face when you're like, that's my face right now. El pisito, ¿sabes qué? Me dio, ¿viste cuando haces esa cara que haces? No. Sí, no, pero bueno, a mí me gusta eso. ¿Qué pasa? Tiene la acidez del limón fuerte y me encanta. El ají limón peruano. Stuff, so that was good. Ají limón peruano, el limón peruano y el toque y el secreto de Rosita con el mero loco. Justamente acá está. Esta es la leche tigre verdadera para el Perú y el mundo. Muy buena. Gracias. Gracias. Diferente. Ah, claro, prueba. Mejor siempre. Que siempre son diferentes. Gracias. Gracias. Bueno, un abrazo. Gracias. Gracias. All right, guys. Let's keep going. Hola. A ver, yo le sigo dando todo a Enrique. Ya no tiene manos, no tiene dónde poner las cosas. A ver, ¿dónde me meto? Me lo voy a guardar ahí en el short. Comenzamos. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Perú, país de los ceviches. Perú, país, claro que sí. Ahora, ¿es el primer año que están aquí o...? A ver, me pongo en la mitad, así hablamos con los dos. ¿Tu nombre? Hernán Quinto, chef Hernán Quinto, venimos de Perú. ¿Hernán Quinto? Ok. Hernán Quinto. Hernán Quinto, venimos de Perú por la festividad Perú, Perú Fest a hacer un ceviche al instante. Fresquito. Con los productos frescos y lo preparamos al instante. En un minuto preparamos ceviche, un buen ceviche peruano. Vale que lo hagas al instante, porque si no, las competencias te llevan por arriba. Lo preparamos, el ceviche. Bueno, a ver, pero yo quiero también aprender, ¿eh? Porque, ¿sabes qué? Nunca me sale igual a lo que comemos aquí. ¿Cómo es tu nombre? Mi nombre es Guido Flores. Guido, ¿y son partnership? O sea, ¿tienen el restaurante juntos o son chefs, trabajan siempre juntos o cómo es? Trabajamos los tres juntos, los dos. Los dos. Okay. A ver, no me quiero perder esta. Tenemos la tilapia. En este caso hemos utilizado la tilapia, okay. ¿Cierto? Y es lo que podemos conseguir acá en Estados Unidos. Ahora, ¿qué usan en Perú para hacer el ceviche? Lenguado, corvina, tenemos un mero morique, o sea, pescado espectacular. ¿Nunca usarían la tilapia entonces? Por supuesto, no que no. ¡Qué mal! So they would never use tilapia to do a ceviche, so I have to go out and buy corvina or something, but it's really difficult. I don't think you can get them here. So, of course, here you have no other than to use the tilapia. So I'm going to learn because I never get the right taste. Ok, ¿qué le echaste, limón? Primero hemos hecho pescado, hemos hecho un buen corte del pescado. Okay. Y luego... Corta al cosadito, ¿no? Laminado, al laminado. So you always cut it, algo sé, ¿viste? You always cut it kind of like on angle. Luego su salsita, ¿cierto? Estamos en vivo. Hacemos el culantro. So we're live, finally. El ají, este ají espectacular que viene de Perú, ¿cierto? So we got some salt, yeah. Some lime, we got some pepper, that's actually a Peruvian pepper, so it's actually kind of tastes like lemon. Este es el limón, ¿qué hacemos? O sea, que le pones lima y limón. Limón, sí. ¿O solo lima? No, solo lima. Lima. Capaz que ahí estuvo mi error, yo mezclé las dos, limón y lima. Así es, ahí en Perú usamos el limón del norte, que tenemos un buen limón. Orgánico además, nada que ver. aquí trabajamos con lo que podemos. Así es que... Lime, not lemon, but... Limoncito. Y tenemos una salsa base que preparamos para ceviche. No vale, ahí ya me perdiste. ¿Cómo hago la salsa en casa? Una salsita que hacemos. How am I supposed to make that sauce at home? El secreto de la casa, el secreto. Por eso nunca voy a poder hacer un ceviche como la gente, no vale. Pero también normal, le va a salir con limón, su ajicito, sal. Dale, contame el secreto, a ver, ¿de qué está hecha la salsa? Bueno, por lo menos una genérica, porque no sea la de ustedes. I want to know the secret, bueno, I want to have that sauce at home. Le voy a decir el secreto, es pulpa de pescado licuado con un poquito kion, apio, y un poquito de leche. Pulpa de pescado, apio y leche. Kion. ¿Qué sería kion? Es un producto que tenemos en no Perú. No me lo hagas difícil, si acá, ¿existe aquí eso? Sí, es jengibre. Jengibre, allá en Perú decimos kion. Okay, so you have a little bit of ginger. Siempre hay que probar la... Okay,
this is the secret, okay? You have milk, you have the rest of the fish that you kind of... Eso es lo que quiero yo. Uy, me olvidé que tenía el ají. But that was good though. Okay, hold on. Get back to point, Jenny. Okay, so we have the ginger, we have milk, we have the fish that we're gonna blend it. Entonces tenemos el pescado, tenemos el jengibre, tenemos la leche, ¿y qué más? Kion. Apio. And celery. And that's it. Y todo eso lo licuamos. Lo licuamos todo junto. Okay. Y sale un concentrado. Ahora, ¿y cuánto de pescado estás licuando? O sea, ¿lo que te queda de la tilapia o...? Más o menos un promedio de 2 litros, para 2 litros, un cuarto de pescado. So for 2 liters, to get 2 liters, you need a fourth of fish. And that's why you're gonna, you know, blend all together. See, I didn't know that. That's why my ceviche that we did in the kitchen wasn't as good as this. Ahora que me dio la secreta, van a estar en problemas, ¿saben? Voy a empezar a hacer el Jenny ceviche aquí en Miami. Ojalá que no superes. No, nunca. Yo creo que ustedes tienen el toque, ¿viste? A ver. I'm gonna have to end up eating here, you know. A ver, te paso el micrófono. Ah, perfecto. Ay, qué lindo que me des un plato de verdad. Es un plato peruano, muy fácil de preparar y lleva pocos productos, así es que es bastante muy cómodo de preparar en casa, ¿no? Un domingo para pasar con fin de semana con la familia. Y me encanta el boñato a mí. Así es. No digo que me diste por lo menos un plato. Es que no estoy acostumbrada al ají, por eso. Ah, perfecto. Entonces, cada vez que saboreo algo picante me da... Pero es exquisito. Que me diste un plato de verdad y no me diste un plato del vapor. Ah, lo que pasa es que, bueno, normalmente presentamos estos platos en los restaurantes que tenemos en el país, así es. Claro, pero tiene por lo menos, ponlo más arriba porque... Ok. Pero digo, tienes una, por lo menos sabes lo que tienes que presentar en la tele, así que muy bien. Ah, muchas gracias por la entrevista. He has a good thinking, you know, he gave me a plate instead of, you know, just a regular plate. Perú, bueno, Perú, país de los ceviches. ¿Y el restaurante ustedes? Es Daría Mar, que tenemos en Perú. Próximamente, de repente, muy pronto... queremos abrir un mercado acá en el país, en Miami, así es que estamos haciendo un estudio de mercado, Dios quiere. Competencia, porque hay un montón de restaurantes peruanos, pero creo que si mantienen lo que es lo orgánico, y que es un poco difícil también, ¿no? Quizás intentar importar las cosas de Perú resaltarían un montón, porque la gente, una vez que te americanizas, es como que termina siendo una fábrica, nada más. Eso esperamos hacer, ¿no? Buscar una estrategia para poder traer los productos orgánicos para poder trabajar el ceviche. Y que no sea la tilapia, ¿no? Que no sea de la vecina lengua Homero. Lo único que conozco del ceviche es tilapia, ¿podés creerlo? Nunca he comido un ceviche que no sea hecho con tilapia. Tenemos que preparar un ceviche con lenguado. Lenguado, sino corvino Homero. Tengo que ir a Perú, ¿eh? Ya no hay más excusas. Le esperamos en Perú. Le esperamos en Perú. ¿Te han dicho de que te ves como un actor? ¿Ah, sí? Sí. A ver. No me acuerdo el nombre, pero... Pero te ves como un actor, sí. Bueno, muchísimas gracias. Excelente. Me lo dejan ahí, ahora termino y vengo a comerlo, ¿vale? Pues está. Muchas gracias. Okay, thank you so much. So, they also want to open a place. That was actually very good. I'm going to eat that later. I got to continue. Wait, I don't want to leave aside, you know, all the little gifts that we get. So, let's continue. I think, actually, this is, we have a couple more. And, hola. Una fotito para la web. Bueno, déjame terminar y ahora vuelvo, ¿vale? All right, guys. So... ¿Y aquí no hay nadie? Ah, bueno. Bueno, miramos la comida, por lo menos, que es de todas. Por lo menos no han hecho la papa, la huancaína, ya la conocemos. Esto no lo conozco, ¿qué es? Es escabeche de pollo. Escabeche de pollo. Bueno, los únicos que hicieron eso, así que muy buena onda. Ese no es tu papá. No. Es muy joven para ser tu papá, creo. All right, so they're gone, so okay. ¿Quieres hablar? Está el presidente de la Unión de Cevicherías de Perú, que quiere condecorarte con algo así a vos, mientras le haces. Bueno, ¿dónde está? A ver. Está sentado con nosotros. Porque así ya terminamos, no se nos acabó la comida, ¿pueden creerlo? Estamos en un festival gastronómico, sin embargo, no hay la cantidad de stands gastronómicos como uno estaría esperando. También algo que tengo que dar una mini crítica, no para ser mala, pero ¿por qué la comida la tenemos toda atrás y no al frente? me gustaría verlos al frente ahora. Porque pues se lo merecen, ¿no? Son los chefs y son los que hacen que todo eso funcione. Pero bueno, tenemos vinito. Acá tenemos otro. Vamos por aquí. So I want to kind of like skip the stands that are selling products and going and go straight to like the food and go straight to the... Okay.
and go straight to, you know, where... Bueno, me van tirando de lado a lado, así que ustedes síganme nada más. I'm like, everybody's like pushing me from side to side, go here, go there, so let's go over here. I don't know what we're doing. A ver, a ver. Aquí estamos, a ver. Hola, ¿cómo están? ¿Estás? Bienvenido al Perú Fest. Hemos venido directamente desde el Perú con la Isla Escondida, Fernando Verástegui, Javier Vargas de Cevichería Piscis. La verdad, agradeciéndole a ustedes por la cobertura. Hemos tenido el éxito total en convocatoria. Y te digo de que no me acerqué antes porque no quería sacarte todo el público que estaba viniendo. Así que digo, lo dejo para después. Vendan tranquilo, regalen tranquilo y cuando terminen venía. Pero bueno, no, la verdad que todos estos ceviches han sido más afrodisíacos, no sé por qué, pero... It was like aphrodisiac ceviches today, apparently. Bien, queremos entregarte este premio simbólico. Okay. Por favor, en nombre de los restaurantes del Perú, a ustedes y a su... Disculpa. No, ahí va a estar bien. A ver, ahí, dice, ahí lo puse bien. ¿Está abrigado? Ahí está bien, yo creo que ahí está abrigado. ¿Sí? No, tiene un poquito de frío, pero bueno. Ah, bien. Like, is he warm? I'm like, no, it has a little bit of a... He's cold, but... Qué bonito. A ver, Día Nacional del Ceviche. Y esto, pero eso se regala... vi varias personas también que tenían... Cada vez que un chef resalta, digamos, en su convocatoria o resalta con la comida, también le regalan algo en el Perú, ¿no? No, es una distinción a personas que contribuyen a difundir nuestro plato bandera. Okay. Yo creo que medios de comunicación, cocineros, público en general, estamos comprometidos en difundir nuestro plato bandera del Perú y qué mejor que esta oportunidad de Perú Fest en Miami, Florida, para hacerlo presente. Y un saludo para todos tus televidentes. Y verdad que a disfrutar lo mejor del ceviche del Perú. Bueno, muchísimas gracias, lo acepto con todo orgullo. Y me han dicho entonces de que algo muy bueno que están haciendo es que ya vendieron tanto que ya estamos llegando también al horario que está por acabar el festival y están regalando lo que les queda del ceviche. Sí, estamos queriendo invitar a toda la gente de Miami a que prueben una nueva alternativa de ceviche. Estamos haciendo el Golden Ceviche, que es un ceviche con ají amarillo. Es un sabor... ¿Fuerte? No. No, no muy fuerte. Lo preparamos al gusto del cliente y con mucho amor, con mucho cariño, y eso es lo importante. Gracias por la comida. ¿Y tu nombre? Miguel Trillo. Miguel, bueno, te cuento de que hay tantas personas haciendo ceviche, pero algo que me gusta es que tienen que dar a probar, por lo menos. Porque la persona, ¿cómo puede saber dónde quiere comprar su plato para comer si por lo menos no ha probado a un vasito chiquito o el sabor, ¿no? En sí. Claro, es importante. No, estoy de acuerdo con lo que están haciendo. Pero te invito a probar. Si está hecho, no sé, eso parece huevo. No, espérate que agarre forma. Ya me está asustando, digo. I'm like, that looks like eggs kind of like beaten together with some fish. I'm like, but he's like, no, that's actually ají amarillo, so it's going to make it a special taste. And they're actually giving everybody to try a little bit, which is really interesting. And they said, we want to give you this medal, you know, because you're always here at the event and you're always, you know, helping us to promote pretty much the gastronomy of Peru, and we appreciate that. So that was really cute of their part. También te quiero presentar al chef principal, él es el dueño del restaurante allá en Lima. Es el único que está trabajando. Una orquesta, realmente. ¿Por qué no le ayudas, pobrecito? Sí, ahorita le ayudo. Una mano. I'm like, he's the only one that's working, and he's working hard. Chile picante, ella sí es peruana, ¿eh? Bien peruana, dice, put a lot of spice on it. Yo sí. Soy la que digo, no le eches nada de picante. ¿Tú no te gusta picante? No, me gusta poquito, pero ¿sabes qué? Como que te vas acostumbrando. O sea, al principio yo no lo soportaba y ahora... no está bien, pero no mucho. No, es una cuestión de costumbre. Y... dicen que es sano, ¿no? Sí, claro. Bueno, para el corazón o... Para todo, te limpia las arterias, te controla la presión. Bueno, los peruanos son muy saludables, ¿no? Sí, la mayoría. Tienen muy buena piel, o sea, hacen todo, están todos muy bien. Bueno, muchas gracias. A ver, Fernando, pero, ¿cómo estás? Qué gusto acá. Túrnense así, que trabaje él un ratito. Porque... disfrutando del Perú Fest... En sí, dando a conocer nuestra marca, que es la Isla Escondida. Estamos... La Isla Escondida. ¿Y dónde se escondieron? Estamos escondidos en el Perú. ¿En qué parte del Perú? En la calle Marie Curie, 108, Surquillo. Estábamos a la altura de la cuadra 43 de la Avenida Aviación. Ok. ¿Y les va bien? ¿Hace cuánto que están abiertos? Estamos 21 años allá, en el Perú. ¿Y es el primer año que vienen aquí al festival? ¿O? Es el primer año, ¿no? Pero anteriormente... ¿Qué les parece? ¿Bien? Muy bonito. Sí. Veo un montón de ciudadanos americanos, colombianos. Queriendo conocer la cultura, ¿no? Sí, queriendo conocer, y ya nuestra gastronomía está saliendo a hacerse a conocer más, ¿no? Sí. Bueno, en Miami ya hay muchos restaurantes peruanos, pero les estaba contando antes.
no es como lo que traen ustedes, o sea, es diferente, es como que estuviéramos en Perú. Nos traen el Perú a nosotros directamente. En sí, todos los ingredientes los hemos encontrado acá y nosotros hemos puesto el toque, el sabor que nos caracteriza a los peruanos. No, no, hay gente que sí se pudo traer alguito. Bueno, en nuestro caso no ha sido así, hemos puesto el toque. Sí, es que es difícil, ¿no? También. Todo este ceviche está preparado con los ingredientes de acá de Norteamérica. O sea, que no es imposible tener un buen ceviche. Ahora, me dicen de que no usarían la tilapia en Perú. No, allá no, es muy difícil porque... Derecho viejo, no. Again, no, do not use tilapia, but it's the only thing that you can use here, but everything is done with the things that you got here. Bueno, muchas gracias, lo felicito. Y bueno, a ver, denme a probar, pero solo así, porque así puedo continuar. Y puedo decir la diferencia, ya que el ají amarillo no lo hemos probado todavía. So, seguís trabajando muy duro, ¿no? Sí. She's like, you're still working hard. I just want a really, really little bit. Okay. But he gave me a lot. I'm like, just one. Because I want to taste the difference. A ver si tenemos bolsillos. No. A ver, vamos a ver. Es que he probado ceviches ya en las otras, pero no me han dado ají amarillo. Así que tienes las manos más o menos... Permítame, por favor. Bueno, ya. Ya es muy tarde. A ver, ¿qué me quieres preguntar entonces? A ver, ¿qué quieres que pruebes el sabor? Tu teléfono dice, it's like, I want your number. Eso estuvo bueno. Después del ceviche, su teléfono. Espeso. Sí, espeso. El sabor diferente, ¿no? Le cambia el sabor y sí, el ají amarillo, los ceviches. Muy diferente. O sea, tienes el saborcito de la lima y el limón y el ají, pero el ají amarillo en sí, o sea, es una experiencia totalmente diferente. Cumple una función bien especial en el paladar. ¿Prefieres hacer este que hacer el regular? Nosotros los peruanos inventamos platos. Está muy bueno. Ya inventamos platos, ¿para qué? Para introducir todos nuestros ingredientes, ¿no? El ají amarillo es uno de ellos que en este ceviche está aportando sabor, diferencia entre un solo ceviche, ¿no? Claro. O sea, que cuanto más ingredientes de Perú tengan, cada año le van agregando uno nuevo, a ver cómo sabe. Así es. Sí, la presentación, todo variaría. El sabor va a llegar acá a los americanos. Que, ¿explosión vas a hacer? Por supuesto. Esa es la idea, ¿no? Bueno, ustedes, te felicito. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Saluda a Perú. Gracias. Gracias. All right, guys. So, I think we have one more that I wanted to cover because it looked really pretty. Well, it looked really pretty, at least from afar. When I'm done, okay? A ver, gracias. So, yeah, I can't, now that we're live, I can't stop. Before we started filming, but, oh, wait, they're taking a picture. A ver, vamos a ir a lo que serían los zumos naturales de Perú. We're gonna go to the natural, where do I get in? I'm like, there's no entry level. No hay entrada. Saquen la foto, after the picture's done. Eso sería la... Ay, ¿cómo se llamaba esto? La chicha, creo. I think this was chicha, if I'm not mistaken. So it's like desserts and juices. All right, good. Okay. Oh, he's asleep. ¿Cómo estamos? Bien, acá. Bien. Ya veo que el mero loco entonces está en todos lados. Así. Un poquito por allá. Así es. Un poco de ceviche y un poco de dulce. Ahora estamos en la parte de dulcera, totalmente. Contame un poquito qué es qué. No. Una mazamorra y un arroz con leche aquí, que está espectacular, buenazo. Ah, ahí se lo lleva. Ah, no, no se lo lleva nada. Qué mal. Ella le pidió un vasito, él se sirvió y se fue. Bueno, a ver, cuéntame, ¿qué es qué? En esta oportunidad venimos desde Perú trayendo las ricas mazamorras moradas, el clásico del sabor. Junto con mi esposa Patricia, traemos el rico arroz zambito, hecho a base de chancaca. ¿Se consigue solo en Perú también? Solo en Perú nomás. ¿Qué estilo de arroz? El arroz nomás, precisamente que el endulzado es con chancaca. ¿Es cómo? Es con chancaca. ¿Chancaca? ¿Y qué es la chancaca? Es una bola de la caña de azúcar que sale del principio y sale esta mazamorra. En cambio, este es con azúcar normal nomás. ¿Azúcar normal? Un arroz con leche. Arroz zambito, mazamorra morada, arroz con leche y la mazamorra innovadora del clásico del sabor, cochiquinoa. Una mazamorra de quinoa. I'm like, there's so many words that I don't even know that I'm just learning today. Digo, hay muchas palabras que ni siquiera conozco que estoy aprendiendo hoy. A ver, vamos a probar. ¿Tú quieres? Sí, dice, ¿cómo no vas a probar? ¿No? ¿No? Ya comiste mucho, yo creo, ¿no?
Me imagino que ha comido todo el día esto, ¿no? Sí, están dándole duro a la mazamorra. ¿Y lo de la mitad qué sería? Mazamorra morada. Mazamorra morada. A base del maíz. Let me try to translate this as best as I can. This is a different kind of rice that you can only get in Peru, and it's made with a ball of sugar cane. So this tastes totally different than that one. That is just like a regular rice, you know, like rice pudding, you would say. And this actually is made from this. That's from the corn. okay, let's try it. Todavía tengo el ceviche en la boca, así que vamos a, me vas a ver un poquito con limón, yo creo. A ver. Pero ¿por qué no? Claro, para que pruebe. Está calentito, ¿se come calentito? Sí, más se come caliente. Pero acá en Miami lo comen más. ¿Más caliente? Más frío. Ah, más frío. Acá comen todo frío. Sí. A ver. Y allá solamente comen así el combinado. That is so good. Ay, qué suavecito. Sí, es bien. Súper, súper suavecito, súper orgánico. No sé por qué. Cuando hay algo orgánico, sabes que es orgánico, no me importa. O sea, no sé qué es, pero es el... Ahora, la fruta que tiene ahí, ¿eso es piña? Tiene de piña, membrillo. Okay. We have a little bit of pineapple, okay, with the juice. Frutas secas. A ver, yo quiero también que tú hables. ¿Cómo estás? ¿Su nombre? Hola, Patricia Reyes Paniagua. Patricia, ¿y cómo se llevan, eh? ¿Bien? Sí, por eso somos el clásico, el arroz con leche que es él y la morada que soy yo. Es el clásico, el sabor. Like, this is him and this is her, you know, it goes perfectly together. ¿Cuál es el más popular, digamos, entre tus clientes? Que te van a buscar a Perú y dicen, quiero esto tuyo. El arroz con leche, la especialidad de la casa. So the rice pudding, that's the most specialty that they have. Ahora, esto también no es muy regular aquí, esto es peruano, solamente se hace allá, ¿no? Solo de Perú, son los postres tradicionales. ¿Y vinieron a visitar? ¿Están solamente para el festival? ¿Han venido antes o viven aquí? Por cuarto año consecutivo que venimos acá a Perú Fest. Y gracias a los organizadores Perú Fest por promover la gastronomía. Y venimos al festival. Después del festival nos vamos a Orlando a pasear con mis hijos, a vacacionar. No podés venir a la Florida y no ir a Orlando, ¿no? ¿A Walt Disney? Claro, para los niños que se llevan ahí un montón. That's awesome. They're going, after this, they're going straight to Walt Disney. I'm like, that's awesome. You can't come to Florida and not go to Disney if you haven't been there. Bueno, los felicito. Muchísimas gracias. ¿Saben qué? El ceviche lo he dejado, pero me llevo el postre. Muchas gracias. Muy rico. Gracias. Gracias por la invitación. Muchas gracias. Bueno, los veremos en Perú entonces. I'm like, I've left all the ceviche. I don't want to wake them. I've left all the ceviche behind, but I'm taking this with me because I feel bad. It's a lot of it. And I think that's it. We don't, actually, there's two more. What do I do? Bueno, tenemos dos más. Vamos a terminar por ahí. Me dejo mi postrecito por ahí, por algún lado. Si es que me lo guardan. I'm going to leave this somewhere aside so nobody takes it away. There you go. Leaving it over there. Y terminamos aquí. Hello, hello. Ah, ok. Pensaba que eran jugos. No, son cócteles. ¿Están vendiendo alcohol? No puede ser. Es papa sour. Papa sour. Sí, este con papa roja, papa morada de Perú y camote, que es sweet potato sour. Could you ever imagine a liquor, but tasting sort of like your kitchen? Es el bartender. ¿Cómo estás? Ah, mucho gusto, ¿qué tal? Mucho gusto, Jenny. Bueno, me están diciendo de que aparentemente eso es también autóctono de Perú. Y... Perú y es un cóctel creado. Hola, hola. ¿Cómo estás? Mucho gusto. Está hecho a base de papas nativas, son papas antioxidantes con jugo de guanábana, porque yo le puedo llamar un cóctel anticancerígeno. ¿Por qué? Porque el que consume esto... Pero dicen que lo que es anticancerígeno es la hoja de la guanábana. Tiene mayor propiedad, tiene más propiedad, pero la fruta también es buena. Vamos aprendiendo todos los días algo, ¿no? Claro, ahora yo te voy a invitar un poquito para que pruebes. With the purple potato of Peru and also a little bit of guanabana, which is antioxidant. The antioxidant is the potato and the guanabana is it's like it kills the cancer cells. I know about this, but I've heard that it's mainly the leaf. And he says, well, it has the leaf has more properties than the actual guanabana, but it works. Ahora, en Perú hace mucho también eso, creen mucho en la guanabana, ¿no? Sí, bueno, yo creo que a nivel mundial se ha demostrado a través del estudio. La ciencia ha demostrado que tiene pues productos o tiene vitaminas antioxidantes muy buenas para la salud. O sea, aquí tenemos papa morada, papa nativa, limón, native potato, lemon, limón, pisco, oh, okay, claro. Un aguardiente patrimonio de Perú,
pisco. Luego tiene la papa nativa y jugo de guanábana. And then juice of guanábana and the native potato. Bueno, salud. Me va a encantar. Vamos a ver. ¡Ay, qué rico! ¡Oh, my God! ¡That is so good! Ahora, ¿es el primer año que yo te... ¿El segundo año? ¿Estuvieron el año pasado? No, porque yo se me cruzó con un viaje. I want to try all of them. This is so good. Can I just stay here? Yo quiero invitarte que este es un sour. Me los tomo todos. Están exquisitos. Me encantan los sour. Sweet potato. I love sweet potato. So this is sweet potato. It's a little bit sour. You have no idea how good this is, how fresh it is. Of course, it has a pisco in it, so it has a little bit of liquor, but it's juice, you know? I'm like, why is this wine? Como el vino, lo estoy oliendo ahorita. Sí, it has a good smell. Ay, ni siquiera me doy cuenta de que tiene sweet potato. Un buen cóctel tiene que estar todo balanceado. Un producto no debe ser más fuerte que el otro. ¿Tiene solo sweet potato? ¿Qué más tiene? No, ¿pisco? Tiene sweet potato, pisco, jugo de naranja, limón, azúcar y hielo. Orange juice, jugo de naranja. Ok, por eso agarra el color, ¿no? Bueno, vamos a... para que refresque la boca. Y ya no puedo hacer nada. O sea, de a poquito me voy llevando un poquito de aquí, un poquito de allá, hasta que quede con las manos llenas y quedemos llenos directamente. Bueno, muchísimas gracias. Te felicito. ¿Vives en Perú? No, yo vengo de Perú, invitado a la feria y espero estar el próximo año también. Pero vivís en Perú, ¿no? Vivo en Perú. Ahora, ¿qué tal? ¿Te gusta? ¿Te encanta o vendrías aquí en Miami? No, tengo muchas propuestas de que venga por aquí, que tengo mucho por hacer. Y lo estoy pensando seriamente. Me extraña que no te hemos visto en otro festival, o sea, en el festival anterior. Hay uno que no estuvimos. El anteaño pasado no estuve, pero... Ese creo que fue el que no. El año pasado no estuve, el anteaño pasado sí. Sí, 2013. Bueno... Qué lástima que te perdimos, pero ahora te tenemos, porque la verdad que es muy original. No hay ningún otro stand que esté haciendo lo que te estés haciendo. El mismo Perú lo hago yo solo, porque es creación mía. ¡Sos un genio! He's the only one that does this in Peru. Excelente. Y ¿sabes qué? Es mucho más sano tomarse un buen jugo con antioxidantes, con jugo natural. Y bueno, y para tener el toque de la cervecita, digámosle, tenés el pisco, así que muy bien. Lo más importante que todos los cócteles que usted ha probado, ve que no es agresivo en alcohol, porque un buen cóctel es para deleitarse, no para embriagarse. Es la verdad. ¿Cómo que no? No, no es verdad. Eso no te lo puedes tomar de golpe, además. O sea, es algo, es tan sabroso que es como tomarse un zumo. Hay que deleitarse. Es como un postre. Ya me comí el postre. Muchas gracias, te felicito. Muy amable. Adiós. All right, he's the only one that does this in all Peru. That's crazy. I'm like, how come we didn't see you in the other festivals? You know, that's kind of crazy, but it's kind of like a dessert, so you don't really need, you know, to eat so much dessert. And he says, the idea is not to get drunk, of course. It only has a little bit of pisco. It's so good, though. I'm gonna steal the recipe. voy a robar la receta. Voy a buscar papa morada por algún lado. I'm gonna look for purple potato somewhere. Hola, hello, yeah, sure. Papa sabor. Thank you. All right, guys, so that's about it. We have, seguimos o? Machu Picchu. Bueno, no vamos a Machu Picchu. We're going to Machu Picchu then. Oh, I remember you. Bueno, tenemos ahí otro. Vamos ahí por primero. Es que hay gente que se acuerda nuestro. Hola, hola. There's a lot of people that remember us from the past events. So they're like, hey, you're back. ¿Cómo estás? ¿Cuánto tiempo? Imagínate, después de 3 años, 4 años. No, el año pasado no vinimos. El año pasado sí. Sí. Tampoco tanto. Oye, pero el video, que la filmación que hiciste fue muy linda, muy bonita, con el libro de Machu Picchu. Sí, pero ahora tenemos otras cosas. ¿Cómo fue con el libro, bien? Recuerdo que hablabas un poquito de la energía que tiene Perú. Sí, muy bueno, muy bueno. La verdad que... no se llegó a culminar todo lo que nosotros habíamos pensado, pero bueno, ahí está el proyecto. Pero nuestro fuerte son las agendas, los diarios, claro, los planners, siempre con las ediciones de lo que es las... Pero lo lindo es que por lo menos tenés el negocio que te avala lo que sería tu sueño, que es sacar el libro de lo que realmente te gusta. Claro. Mucha gente no puede solamente hacer algo y...
¿me entiendes? O sea, de que está muy bien. Ahora tenemos, por ejemplo, un libro. He actually launched a book that we interviewed last time, and he's so cute. It talked about energy in Peru and the energy that I had and everything. Son las mejores recetas de la comida peruana. No, me tengo que llevar uno. Tenemos que hacer comida peruana en casa. Ceviche, este lomo saltado, está. La verdadera receta. Lo mejor, realmente. Estás dando los secretos peruanos. De todas maneras. Se van a enojar. Sí, sí, por supuesto que sí. You're gonna get mad because he's giving away the secrets of the Peruvian food, you know. Ahora cualquier persona puede hacer el ceviche en casa. Sí, por supuesto, no. Y además, la cocina es un arte que en el cual tú le pones. Experimentas, ¿no? Experimentas. Tu creatividad, a veces tú cambias lo que dices. Nada bien y nada mal hecho. Sí, todo depende de tu imaginación. Claro que sí. Y entonces tú puedes hacer cosas deliciosas, muy ricas. Claro que sí. Sí. Bueno, te agradezco mucho, muchas gracias, qué lindo verte. Siempre, para mí es. Gracias. Para que le cocines. Ahora sí voy a cocinar peruano. Para que le cocines a tu esposo y le hagas unos potajes deliciosos. Ya se está lamiendo la boca, dice, quiero comer. Ok. Muchas gracias. Yeah, okay. All right, guys. Bye. I have no more hands. Okay, vamos ahí entonces. A ver, ya me quedo sin manos, pero. ¿Tienes alguna bolsita por algún lado? Consigue una bolsita. Ay, te agradecería un montón. Dale, gracias. I'm like, I need a bag. I can't put all this everywhere. El primer puesto el año pasado aquí en Perú fue. ¿Como los mejores postres? En cocina fusión, como verás. Primer puesto en cocina fusión. Lindo premio. Qué linda. Me encanta la cucharita. Bueno, a ver, contame, tenemos la manzana encaramelizada. Sí, claro, y tenemos lo que es fusión de lúcuma con quinoa. Bueno, ahorita como verás ya no hay nada. Ahí estamos más peruanos, ¿no? Ahora, la manzana caramelizada, ¿dónde empezó? ¿Vos sabés? Bueno, en realidad en Perú. ¿Es americano? No, ¿en serio? Yo no sé dónde empezó, pero. Yo ya empezó en Perú. Muy pequeña lo comí. Tenemos lo que es lúcuma. Postre de lúcuma con quinoa. Ah, creo que probamos uno similar, muy bien, y dulce de leche, por supuesto. Ah, claro. Dulce de leche no puede faltar ningún postre, ¿eh? No. Y después tenemos también bocaditos, muffins. Tenemos muffin de lo que es jengibre, ginger. Ah, mira vos. Con canela, cinnamon y zanahoria, carrot. ¡Súper sano! O sea, en realidad todos los postres que tenemos son saludables. That's awesome. They have a muffin made of carrots, of ginger, and ¿qué más era? Cinnamon. That's an interesting mix, I would say. I've never tasted a muffin like that, so really good. She won first place last year, so awesome. And that dessert is actually really good. We just tasted one. I've eaten so many of every little thing that it's like. Bueno, te felicito y la verdad que sabes que te puedes dar cuenta que tuviste éxito porque no te queda nada casi. Lo que te queda es muy poquito. Sí, no, gracias a Dios, sí, de verdad. La gente le encanta comer sano, ¿no? Claro. Le encanta comer sano y qué más, para eso está Pachi Cake. Ahora, ¿y pudiste preparar todo aquí con los ingredientes que encontraste aquí? Sí, claro. ¿Sí? Sí, o sea, ¿te fue bien? No tenemos nada ya en productos que envidiarle a Perú, acá tenemos mucho. Bueno, muy bien, muchas gracias, que tenga linda. Gracias, gracias. So, he got me a bag. Ahora sos mi mejor amigo, a ver, ¿qué es eso? Es el licor tradicional de Perú. A ver, muéstralo porque yo no lo conozco. Bueno, este sería, es el pisco. ¿Pisco? Pisco. Okay. ¿Para que prepares un pisco sour o un chilcano? ¿Sabes lo que voy a preparar? Voy a preparar esto. Ya me quedo. ¿Lo probaste? Ah, es chicha sour. No. Es hecho en frutas. Tiene. Ahora ya estoy enseñando. I'm learning now. Tiene papa morada, tiene guanábana, un poco de limón. ¿Y lo quieres probar? ¿Ah? Es exquisito. Salud. Sí. Cheers. It's really good. Voy a buscar eso en algún supermercado y lo voy a hacer en casa y le voy a agregar el pisco que me dijiste. El licor. Bueno, ahora me llevo la bolsa con el licor, pero vamos a poner todo porque la bolsita, ahí va. Tenemos los souvenirs, tenemos el librecito y bueno, Enrique otra vez es el que carga con todo, pobrecito. Thank you, nice to meet you. Thank you so much, have a good day. Muchas gracias, qué lindo. Bueno, peruano, ¿no? O sea, todos peruanos. All right, good, so now I don't have any more stuff on me. Lástima que no podemos poner el ceviche en la bolsa porque se derramaría. Too bad we can't put the ceviche in the bag, it will just fall all over. Alright guys, we have two more and that's it, we're done. So they're actually packing up, it ends at 8, so we're gonna go over here, go over there, and go with these two little girls. Ahí voy. ¿Cómo están? ¡Ay, qué hermosura! ¡Hola! Dice, ¿qué es eso? ¿Cómo estamos? Todo bien, gracias. Un poquito cargada, ¿no? Yo creo. Sí, que los papás aprovecharon que se fueron a pasear. Ah,
Sí, han estado trabajando mucho, ¿no? Todo el día. Sí, todo el día. Tienen que descansar. ¿Tu nombre? Sí, mi nombre es Vicky. ¿Y tú? Natalia. Natalia, bueno, ¿cómo les fue hoy? ¿Vendieron bien? Sí, vendimos bien. Lo único que tenemos es el ají de gallina, pero ya, todo el resto salió. ¿El ají de gallina fue el más popular o, el, o te quedó un poquito? El más popular, aparte de la papa la huancaína. Caña es algo muy típico, ¿no? Ahora, ¿vienen de Perú o...? Nosotros estamos acá en Machu Picchu, en la Sunset 72 con 107 Avenue. Ah, están acá en la Florida. Sí, sí, así es. Estamos acá en Machu Picchu y yo... Espera, ¿está la Sunset del Machu Picchu? Está bueno eso. Bueno, me alegra que les haya ido bien. Saluden a Miami TV. Hey. Y te dejo por el que estás un poco... Gracias. So they're here, they're local in Sunset, so that's, you know, that's in Florida, a little bit more north from Miami. But also they don't have too many things left, so they sold pretty much everything. All right, let's squeeze over here. Hello. ¿Qué es eso? ¿Qué están comiendo? No, hemos venido a comer. ¿Y eso qué es? Esos son picarones del puesto de afuera, picarones. Que están riquísimos, sí. ¿Es dulce? Es un dulce tradicional peruano. Bueno, ahora, espera que voy con lo tuyo. Me voy a meter por aquí. No, es que... No conozco algo y lo pregunto, porque si no... Bueno, y volvemos con lo más tradicional del festival, por supuesto, que sería el ceviche fresco hecho. Si no tienes algo preparado, no te preocupes por preparar, porque me da lástima que te quede el plato ahí. No, no, tranquilo, lo preparamos ahí al momento. Bueno, me han dicho varios secretos para hacer los ceviches. Primero que todo, dame tu nombre. Mi nombre es Fabricio Pareja, chef ejecutivo de la cadena de restaurante Mercado 31. Mercado 31, vi que estabas muy famoso hace una hora atrás, tenías la televisión por todos lados. ¿Qué era con todo eso? No, popular. La verdad tenemos 5 años ya acá trabajando en el sur de la Florida, en Miami. Tenemos 2 locales, uno en Miami Beach y uno en North Miami. Y bueno, la gente le gusta lo que hacemos, gracias a Dios, nos han aceptado bastante bien. Bueno, tienen un montón de competencia porque Miami en los últimos 3, 4 años, la cantidad de restaurantes peruanos que han abierto es una locura. ¿Cómo se mantienen, digamos? Bueno, es cierto, la verdad, hay muchos restaurantes peruanos, pero yo no les llamo competencia. La verdad, todos trabajamos por un mismo objetivo, ¿no? Sí. Somos peruanos todos y todos trabajamos para poner el nombre de la gastronomía peruana en alto. O sea, que yo creo que todos estamos remando en la misma dirección. No somos competencia. They're not a, you know, competition. There's so many new restaurants here in Miami that it's crazy. But he's saying we're all working for the same thing, which is pretty much bringing the gastronomy of Peru here. Ahora, ¿cómo vas con los ingredientes? Porque no estamos en Perú y es muy difícil importar cosas del Perú. Mira, gracias a Dios, ya hoy en día Miami, la comunidad peruana en Miami es bien grande. Entonces todos los ingredientes peruanos llegan aquí a Miami, a esta parte de Estados Unidos que es Miami. No llegan a todo Estados Unidos. Entonces lo más importante como es el ají amarillo, el ají limo, el choclo, son ingredientes que llegan acá y podemos preparar auténtica comida peruana. Y la verdad que el sur de la Florida, Miami, tiene unos pescados, o sea, se caracteriza por su pesca. Y lo más importante para hacer un buen ceviche es un pescado fresco. Y aquí lo hay. Pero me dicen de que no, si estarías en Perú, me contaron muchos chefs de que no usarían la tilapia. No, a mí no me gusta la tilapia, la verdad. Particularmente no me gusta la tilapia. Pobre, la tilapia tiene mala fama, no entiendo por qué. Sí, no es que tenga mala fama, sino que es un pescado de granja. Okay, es un pescado de criadero y la verdad es que uno como chef le gusta todo lo que es wild caught, todo lo que es cazado libremente en el mar. Correcto, y la tilapia, bueno, y aquí en el sur de la Florida, en Miami, somos reyes en pesca, así que te encuentras pescados frescos en todos lados. Un poquito más caro, pero preferible tenerlo y el cliente lo paga cuando es algo fresco y bueno. La gente le gusta pagar por un pescado fresco y el secreto para un buen ceviche es un pescado fresco y un limón recién exprimido. Te la puse difícil con todas las preguntas, ¿no? No, para nada, para nada. Estoy aprendiendo tanto con lo que me dice cada persona que es espectacular. Voy a preparar un ceviche ahora para que veas cómo se prepara. La verdad es sencillo, se hace el momento y la característica de un ceviche peruano es que tiene que ser preparado al momento. Y con amor, ¿eh? So he's going to also teach us another way to make ceviche, and he's saying that of course tilapia wouldn't be the first option, but you know, in the restaurants here they have a lot of ingredients that are coming in from Peru, and because Miami has so many Peruvians already here and the community is really big, the import happening from the these ingredients from Peru to Miami is good, but for the rest of Florida it's a little bit difficult. Bueno, a ver, vamos a ver cuál es tu secreto, porque te voy a mostrar el secreto. Casa, como dije antes, y nunca sale igual que ustedes. Bueno, lo que tenemos acá es pescado. Hemos utilizado maji maji, que viene a ser el mi favorito. El dolphin.
Pero no es Dolphin, Dolphin, no. No es Dolphin, Dolphin, es el Mahi Mahi. La gente se confunde y piensa que es Flipper. No es Flipper. Es un pescado que se pesca aquí en la costa de la Florida. Mahi Mahi, that's my favorite. Es como el perico. Le vamos a agregar un poquito de pasta de ginger. Ok. Le vamos a poner. ¿Cómo se hace la pasta de ginger? Bueno, es ginger solamente licuado con un poco de agua. Un poco de water and ginger blended together, you have a little bit of pasta. Y eso es agua y ajo licuado. Ajo con aceite de oliva. So the other one is a paste of garlic, which is garlic and oil mixed together. Esto es cilantro, fresh cilantro picado. Esto es un chile peruano. Es ají limo, es ligeramente picante. Sí, acá eso, ¿no? Ir a un lugar. No, eso es un ingrediente peruano. Yeah. That's only Peruvian, so. Limón fresco, recién exprimido. Fresh lemon. Me gusta utilizar el limón peruano o el limón que venden aquí. El limón mexicano es una muy buena opción. Okay. Or the Mexican lemon also is really good. And salt. Y sal. Me echas esa la noche. Estoy ensalada ahora. Listo, y eso es todo. And that's it. Y eso es todo, se mezcla. Ok, esto lo puedo hacer. Porque en uno me enseñaron a hacer otro, pero tenían una salsa ahí hecha y yo digo, no vale. Mira, el origen del ceviche peruano, el origen es de los pescadores antiguos. ¿Cierto? So the origin of the way you're making this ceviche is entonces, the way that the old fishermen used to do it. De sobrevivir cuando salían a pescar en las largas travesías y lo que pescaban solamente le ponían limón y sal. Ese es el lemon and salt, that's it. So that's where entonces, it all starts. Nosotros le hemos agregado un poco de ajo, un poco de chile y eso, pero no hay salsas, no hay nada escondido en un ceviche. El ceviche es pescado fresco, limón recién exprimido, sal y listo. Un ceviche peruano tradicional. So she's saying your change is a little provocative. I'm like, she's saying it all starts with the lime. Me está distrayendo, eh. Vas a probarlo ahora, ¿okay? Qué malos que son, ¿no? Sí. Estaba mirando la cara todo el tiempo. Ay, es que las mujeres son tremendas, ¿no? No, son terribles, la verdad. Los hombres son tranquilos. Es una fiesta lo que hay acá en Perú, Fe. La verdad es lindo. Women are you. Va que la que lo pruebe. Él está gozando. Hacer una cuchara. That's different, you know. This is something that you don't need too much. You don't need to make the sauce like we did earlier, so you can make this at home. A ver, dale, no. Dale, yo te agarro esto. A ver. Ese sí lo puedo hacer en casa. No es tanto trabajo como el otro que teníamos ahí atrás, pero son diferentes ceviches. Tradicional, tradicional. ¿Cómo se diferencia también el mahi? Es mucho más carnoso. Sí, la verdad, es un pescado que tiene mucho más textura, es más carnoso y sobre todo que es fresco, es lo más importante, que es un pescado fresco. Muy bien. Bueno, gracias porque me diste otra manera de hacer ceviche. Yo voy sacando receta por stand y la tuya fue tradicional, lo cual es fácil de hacer en casa, cualquier persona lo puede hacer y rico. Gracias. Seguro, no, gracias a ti por venir acá a este festival peruano. Estamos todos acá contentos de recibirlos. Dale, bueno, que tengas lindo día. Gracias. Alright, so traditional, you know, not too much going on, which I like because I can make this at home and no problem whatsoever. And it wasn't like we had to make this sauce on the side like the other part said. ¿Cómo estás? Ay, gracias. ¡Qué sorpresa! No lo puedo creer. Bueno, no. Me maté buscándote y nunca me contestaste nada. No. Bueno, solamente gracias por venir. Solamente fallamos un año, ¿eh? Bueno, yo te tengo que invitar el Pisco Sour. Tú no te me vas a tomar un pisco sour peruano. Dale, a ver, ¿dónde? Vamos. Vamos aquí. All right, pisco sour y ya está. Nos quedamos con la comida. Hello. Good, how are you? Okay, let me not fall now. Que no nos caigamos. Can you guys still hear me? Okay. I'm saving this. I'm like, I don't want to keep leaving food because I know they'll throw it out and I feel bad. All right, we're going to the start of the festival, I guess. We're carrying so much stuff by now. All right, guys, we're live in Miami with Peru Fest USA. Estamos en vivo con Peru Fest USA. El pisco sour siempre está aquí. Bueno, voy a dejar esto por aquí. A ver, espérate. ¿Cómo estás? Bien, mucho gusto. ¿Tu nombre? José Antonio. Es que estamos justo al lado del escenario. Bueno, ya viene preparado. Ya viene preparado. Solo hay que agitarlo y se sirve. No vale, cada vez lo hacen más fácil. Bueno, es así.
A las mujeres les gusta algo fácil para ponerlo en la nevera y tomarlo, ¿no? Sí, es así. También se puede agitar en una coctelera y ya está. Queda más fancy, ¿no? Sí, además uno se involucra. ¿Lo tienes? ¿Tienes la coctelera? No la tengo acá, pero puede, sí. Have the cocktail, you know? Quiero que lo pruebe, dame un segundo. Dale, dale. So, this is so easy. Just buy the bottle and you have pisco sour. I've made a pisco sour with the last time we were at a Peruvian festival. They gave me a pisco bottle and I actually learned to make pisco sour. But you get like the little powder, you mix it together and it's beautifully, it's so good. But this is just easy, just buy the bottle and that's it. That's all you gotta do. Yo digo, siempre que venimos, uno, a la gente te quiere regalar algo. La vez pasada me dieron una botella de pisco, es fuerte. Pero me tuve que ir al supermercado y comprar la mezcla. Pero me imagino de que si ya ustedes tienen el ingrediente exacto, va a saber mucho mejor, ¿no? Y lo vendemos en 10 estados acá en los Estados Unidos y nos va bastante bien. Este es el maracuyá sour, por favor, pruébalo. Me encanta maracuyá. Vení, vení, dale. Felicidades, la verdad, todo muy excelente. Veo de que tiene mucho más sponsors. De verdad que sí, estoy muy contenta. Este es el cuarto año que estamos festejando Perú Fest. Agradecer a todos los sponsors, a la prensa. Gracias, Jenny, por venir a Miami TV. Y salud con pisquito peruano. A ver, a ver. All right, so it's the fourth year that they do it. So cheers, this is a maracuyá pisco. Y acá le voy a presentar el niño de la quinoa, Matías. Vamos, let's go, Matías. Una palabra el para... El niño de la quinoa, ¿por qué? Ver, hola, Matías. A ver, habla. Hola. Hola, más. Claro que sí, saludos también para ¿Por qué el niño de la quinoa? A ver, porque me gusta un montón de quinoa y ayudar a mi mamá con el evento. Matías es mi hijo, ¿eh? Matías es mi hijo. Lo tiene trabajando duro, ya veo, pobrecito, no da más. De verdad que sí. Él también me acompaña todos los años haciendo Perú Fest y de verdad que le agradezco por la paciencia que me tiene y dedicándome acá a este evento tan grande que es y un mega evento. Pero gracias, gracias por estar aquí. Te tengo que dar una opinión nada más. ¿Por qué tiramos a los chefs atrás del todo? Ah, porque tienen solamente un sitio exclusivo, el Pabellón Perú. Okay. No, y para que la gente tenga su lounge para comer. Exacto, un lounge para comer y algo más personalizado, ¿no? Algo más privado. Sí, veo de que acá además tienen que ir a estar quitando cuando comen y todo, o sea, que por ahí. Sí, están muy cómodos ahí, están contentos. Ya venía mucha gente. Si no está contento, mala suerte, dice. Ah, no, imagínate. Qué mala. Más le vale. Quiero invitarte a comer algo, comida peruana. ¿Quieres pasar al chalán a comer algo? Ahora, vamos a terminar con el programa. Bueno, te dejo en tu casa, salud. Dale, salud. Muchas gracias. All right, guys, we're going to say goodbye. Let's say goodbye with the background of the stage. Sounds good? Bueno, que no te haga trabajar mucho, ¿ok? Hola. No, dale un date quieto. Yeah. Gracias. All right, guys, we're going to say goodbye. And I'm going to tell him, let me just tell him that it was good. Hold on. Nada más para decirte, súper fresco, no tiene mucho alcohol además. O sea, de que es como un cóctel, o sea, muy bien. Gracias. Gracias. I like it because it's not strong, so you know you could sip on it and it's beautiful. All right, guys, let's say good evening to you. This is Peru Fest USA here 2015. We are gonna sit down and eat something now. Ahora sí vamos a sentarnos a comer algo. Los queremos mucho. Espero que hayan disfrutado un poco de lo que es Peru Fest 2015 aquí en Miami. Nos quedamos con el pisco maracuyá ya hecho en botella. We are leaving you with the pisco maracuyá, and we will see you next time here, 2015 Peru Fest. We'll see you next year, 2016 Peru Fest USA. Nos vemos el año que viene en perufestusa.com. Si quieren ver los sigues ahí, el año que viene, 2016, también estarán aquí. Un besito. Bye, guys. Chao.